Hola, muy buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos de nuevo el día de hoy al espacio Bolívar 21, producido por el Centro de Estudios Simón Bolívar. El día de hoy presentamos un tema muy importante para los venezolanos y para nuestra América. Se trata del foro virtual titulado Roscio, Hacedor de Repúblicas, a 200 años de la muerte de Juan Germán Roscio. Para hablar sobre este tema, nos complace muchísimo contar con la participación de tres profesores, investigadores y maestros que son especialistas en la investigación de la vida, la obra y el legado de Juan Germán Roscio. Comenzamos con el profesor Reinaldo Bolívar, quien es internacionalista, profesor de la UCV, guariqueño. En el 2013, el profesor coordinó la Comisión de los 250 años de Juan Germán Roscio Nieves. Es autor del libro Los Olvidados del Bicentenario, Juicio Final al Mestizo Juan Germán Roscio. En la actualidad forma parte de las comisiones del Bicentenario, del pase a la inmortalidad del primer prócer civil de la República, Juan Germán Roscio Nieves. Nos acompaña también el profesor Guido Jorge Zuleta Ibargen, especialista en teología, profesor diplomado en Derechos Humanos y Teología de la Liberación. Es asesor docente y miembro fundador de Fundalatin. También contamos con Leonel Muñoz Paz. Él es historiador, director del Instituto de Estudios Hispanoamericanos de la Universidad Central de Venezuela. Es autor de varios libros como La Patria Adulta, Francisco de Miranda, Cronología Mínima, Nuevas Lecturas de la Historia Regional y Local, Monárquicos o Soberanos. Muchísimas gracias a todos. Un verdadero placer. Bueno, para comenzar el día de hoy, profesor Reinaldo. Como conversábamos previamente antes de iniciar la sesión, ciertamente Juan Germán Roscio es un personaje inmenso, multifacético. Tiene una presencia contundente desde los inicios de la conformación de la autonomía política venezolana, de la creación de la institucionalidad republicana y tras 10 años de guerra, es figura principalísima de la creación del proyecto bolivariano de la República de Colombia. ¿Qué nos pudiera comentar, profesor, sobre la vida, el hombre, Juan Germán Roscio? Adelante, profesor, muchas gracias. Gracias, Alejandro, por esta actividad en torno a la vida de Juan Germán Roscio Nieves, conocido como el principal arquitecto de la institucionalidad republicana, el primer proceso civil de nuestra América. Gracias por la presencia de Guido y de Lionel para compartir con ellos y dar nuestros aportes a la gente, sobre todo a los jóvenes y a los no tan jóvenes que no conocen la vida de este ilustre prócer, que ha sido siempre olvidado por las generaciones, tal vez porque se le dio mayor peso historiográfico a la vida de los militares y no a la vida de los civiles en la construcción de la República. Juan Germán Roscio Nieves nace en un pueblito del estado Guárico, en aquel entonces provincia de Caracas, que era San Francisco de Tiznado. Ese pueblo está a unos 250 kilómetros de acá. Es hijo de un italiano, Juan Cristóbal Roscio, un italiano que vino a Venezuela a buscar trabajo, era un emigrante. Los italianos de aquel entonces, como estaban del lado de Francia, eran considerados por los españoles como no blancos, eran también considerados de baja casta. Y la madre de Roscio, de Juan Germán Roscio Nieves, fue una mestiza, Paula María Nieves, hija de indígenas y probablemente de descendencia afro. Por tanto, el prócer es un mestizo. A veces lo han presentado como un mantuano, realmente era de origen humilde, tenían su pequeña finca ya en Tiznados. Tuvo tres hermanos, dos hermanos y una hermana, uno de ellos sacerdote, el otro patriota. Se vino Roscio muy temprano a Caracas, becado con uno de sus hermanos, con Félix,
por una dama benefactora de Mantuana que ayudaba a niños y niñas, a niños, sobre todo a niños. Y estudió en Caracas para ganarse la vida. Se dedicó a ser el mejor de los estudiantes. Está documentado Rocio como brillante estudiante de la Universidad de Caracas, siempre el primero para optar a las becas que otorgaba la universidad, luego preparador, pasante, después abogado y profesor, Juan Germán Rocio Nieves. Es muy importante esta breve reseña para dejar claro que no era un rico de cuna, que no era un mantuano, porque no, normalmente hay historiadores que presentan el 18 de abril como un grupo de mantuanos. Allí había gente muy sencilla, entre ellos este jovencito Rocio, que digamos era un echado pa'lante. Se convirtió rápidamente Rocio en uno de los mejores abogados en derecho canónico y en derecho civil. En 1797 ya lo encontramos defendiendo lo que sería el primer juicio por los derechos civiles en Venezuela, el juicio contra Inés María Páez, que hizo el Consejo Municipal del Cabildo de Valencia, porque Inés María Páez, una mestiza como Rocio, se había atrevido a arrodillarse en una alfombra reservada a las mantuanas. Aquí nosotros conocemos la historia de Rosa Parks, que se atrevió a sentarse en un asiento para blancos allá en Estados Unidos en los años 50, fue defendida por Martin Luther King. Bueno, casi 200 años antes de eso, Inés María Páez se arrodilló en una alfombra reservada a las blancas, a las mantuanas, y por eso iba a ser enjuiciada. Y Juan Germán Rocio Nieves la defendió y ganó un juicio por los derechos civiles, donde ya ponía Rocio de manifiesto la igualdad entre los hombres. Él decía, si nacimos, si fuimos creados por el mismo Dios, fuimos creados todos iguales, y por tanto, la sangre él decía que entonces, de un campesino, de un labrador, es la misma sangre que lleva un rey. Una frase por la cual pudo haber sido ejecutado como tal, Juan Germán Rocio Nieves. Esa introducción al derecho civil hace pensar a los españoles de aquel entonces, a los realistas, que Rocio también conspiró junto con Wally España. No obstante, Rocio, como muchos de nuestros venezolanos ilustres próceres, trabajó al servicio de la corona española. Lo hizo también Miranda, lo hizo Bolívar. A veces se le reclama a Rocio haberlo hecho, y como él lo escribe en El Triunfo de la Libertad del Despotismo, sobre el despotismo, dice, bueno, Rocio se arrepintió de haber hecho esto. No, Rocio lo que estaba haciendo con el triunfo de la libertad sobre el despotismo era decir, era un método dirigido a todos los lectores, de asumir las culpas por la libertad de Venezuela. Bueno, Rocio Nieves lo encontramos luego defendiéndose a sí mismo en otro de sus juicios. La vida de Rocio es una vida de juicios. El juicio final es el que le estamos haciendo ahora para darle la gloria que se merece, que se le había negado. Lo encontramos en el juicio sobre sí mismo cuando intentan a ingresar al Colegio de Abogados de Caracas, y esto para vengarse de que Rocio ya había ganado un juicio a la corona, intentan por todos los medios detener que el ilustre abogado le den lo colegien como tal. Es un juicio largo de unos 5 años, salen argumentos donde se le acusa de formador de ideologías contra la corona española. Están argumentados allí. No obstante, Rocio vuelve sobre lo que ellos querían probar, que Rocio, por ser hijo de mestiza, no podría ser abogado. Y Rocio dice, para ser abogado, para ser magistrado, para hacer cualquier cargo, lo importante es la virtud, el mérito y el honor. Una frase que luego es colocada en el himno nacional, la ley respetando la virtud y honor. No es que sea de Rocio la frase, pero estaba muy claro nuestros patriotas de que era lo más importante para ejercer cargos públicos y cargos privados. Rocio gana este juicio. Sus argumentos son demoledores. Son 8 años de argumentos. Están registrados y publicados el juicio en el Colegio de Abogados. Y luego, en el año 1810, lo encontramos como el gran
idealista de ese movimiento. El movimiento 19 de abril, toda una serie de conspiradores contra la corona española, la mayoría civiles, que es muy importante este caso, la presencia de los civiles en la conformación de la República, la independencia de Venezuela. Miranda, Francisco de Miranda, llama a este grupo de civiles, 23 civiles, los llama los padres de la patria. Y en el año 1820, el libertador Simón Bolívar ordena una gran celebración con motivo de los 10 años de la independencia, tomando como referencia ese 19 de abril de 1810. Rocio, digamos que estos son los principales elementos biográficos. Alejandro, hay uno muy importante, que después del 19 de abril viene la Constitución de la República, en la cual Rocio tiene es clave en el llamado a la conformación del Congreso. El 2 de marzo estuvimos celebrando los 210 años de la creación del primer Congreso de la Nación, cofundado por Rocio, quien hace el reglamento electoral para ese momento, lo cual lo convierte ya en un precursor del derecho electoral, hace el reglamento interno del primer Congreso, lo cual lo convierte en su fundador. Luego es corredactor de la Carta Magna, la primera Carta Magna, la primera Constitución. Y cuando se producen todos los hechos por los cuales los realistas de España reaccionan contra los independentistas, es hecho prisionero después de la capitulación de Miranda. Vale decir que es Rocio, en uno de sus turnos como triunviro, los triunviros semanalmente eran presidentes, él fue presidente una semana de Venezuela. En esa semana firma el decreto por el cual Francisco de Miranda es designado generalísimo y dictador de los ejércitos de Venezuela. Y el mismo Rocio va hasta Maracay a recibir de Miranda la capitulación, o a conversar sobre la capitulación. Él es hecho prisionero, es humillado, es llevado a Capuchinos, a la hoy plaza de Capuchinos, semidesnudo, es torturado, luego sacado atravesando la montaña de Guayra Repano, y de ahí va a Ceuta, en tierras africanas, donde pasa unos 2 años y algo prisionero, y de allí se escapa. De España pasa Rocio, de Ceuta pasa Rocio a Jamaica, gana otro juicio a la corona, otro de los juicios de Rocio, otro juicio que le gana la corona inglesa, viene a Jamaica, ya había escrito en la cárcel su libro El triunfo de la libertad sobre el despotismo, y en Jamaica se consigue con Bolívar, quien le pide una carta a Elia Madariaga que regresen a Venezuela para seguir construyendo la institucionalidad. Pero eso, sin embargo, se va a Filadelfia, donde publica su libro, y es parte del grupo que funda la República de la Florida, junto, entre otros, Pedro Guar, José Rafael Revenga, por situar a los civiles. Allí está a punto de morir, hace testamento y dice: "Lego todos mis bienes", que eran muy pocos, y todo lo que pueda tener, para que continúe la causa de la independencia. De Florida se viene a Venezuela, va a Angostura, se pone a la orden de Simón Bolívar, primero como secretario de Fomento, luego como vicepresidente del Departamento de Venezuela, después para redactar la Constitución, asesora a Bolívar en el Congreso de Angostura, es designado luego vicepresidente de Colombia la Grande, la República de Colombia, y presidente del Congreso de Cúcuta, que redactaría la nueva Constitución para Colombia en 1821. Ese Congreso en mayo va a cumplir 200 años, por cierto. Allá se va Rocio a Cúcuta, a la Villa Rosario de Cúcuta, ya adelantando sus borradores, cuando lamentablemente no lo sorprende la muerte, porque tenía un año enfermo, pero su enfermedad se acelera y muere el 10 de marzo, hace 200 años, de 1821. Alejandro, este panorama entonces de esa vida del héroe. Profesor, muchísimas gracias por esta gran reseña, por este trayecto vital de Rocio, que fue intenso, fue constante, dinámico, muy variado. Precisamente acerca de uno de sus aspectos donde usted ha hecho hincapié es el fundamento ideológico. Rocio está presente desde el momento mismo, desde el 19 de abril, como diputado del pueblo, pero además como mente, como redactor, como gran formulador de ideas.
Profesor Guido Zuleta, en este sentido, acerca de una de las obras fundamentales de Rossio, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, que ya en el contexto de 1817, mientras los patriotas liderados por Bolívar están liberando la provincia de Guayana y asegurando la ciudad de Angostura, sale a la luz este escrito. Hay en Rossio una convicción y una discusión acerca del derecho divino de la monarquía, ¿no? ¿Cómo funciona esto como argumento político, profesor Guido? Y sobre todo en esta obra, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, ¿qué elementos podemos nosotros señalar y recordar y sobre todo recuperar, mantener vivo acerca del legado de Rossio? Adelante, profesor Guido, muchas gracias. En relación al tema sobre el triunfo de la libertad sobre el despotismo, resulta un texto sumamente importante en esa época. Fue editado en Filadelfia mucho después, porque lo escribió Juan Germán Rossio en su presidio en Ceuta, como comentaba el profesor Reinaldo Bolívar. Realmente que fue, por cierto, que también ahí estuvo de compañero de prisión el sacerdote que estuvo en el 19 de abril, que también resultó importante en ese momento porque se estaba tratando de toda esta dimensión que significa pues la manipulación religiosa. Y eso es bien importante en ese sentido porque estaba también con esa dimensión pues de la utilización de la religión como manipulación de la tiranía. Y también estuvo, como les decía, preso con Cortés de Madariaga, con el sacerdote del 19 de abril. Pero quería comentarles pues que en este libro que lo hizo así en la prisión, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, él lo plantea como es la confesión de un pecador arrepentido de sus pecados y dedicado a desagraviar en esta parte a la religión ofendida con el sistema de la tiranía. Y él asume en este texto un estilo como el de las confesiones de San Agustín. Fíjese que habla la confesión de un pecador, lo escribe en primera persona. Yo pensaba que la religión era así porque es la que me habían inculcado y más bien me doy cuenta que Dios no es así. Y entonces ahí empieza toda esa línea que podríamos llamar de precursora de la actual teología de la liberación. Es como una especie de una teología de la emancipación inicial, de la teología que se oponía a la teología feudal en ese momento, pues que prácticamente justificaba todos los enormes problemas que podían haber con la tiranía, lo justificaban en nombre de Dios al cual habría que resignarse. Entonces, este texto que es de una vitalidad extraordinaria porque realmente recoge toda la Biblia, por decir así, especialmente todos los textos de la Escritura Sagrada, pero con esa dimensión de ver lo bueno, no como del trono del altar y de los reyes, que fue en la cristiandad colonial, sino realmente desde la visión de los primeros cristianos y con esa dimensión realmente como teólogo, justifica completamente la necesidad de una independencia y de poder generar una patria responsable con los demás. Y bueno, por supuesto que una de las reivindicaciones que hace muy fuerte es que Dios no es un tirano. En esa dimensión, pues es bien importante a nuestro modo de ver este gran aporte que ha hecho Juan Germán Rossio en su meditación, porque como él mismo lo plantea, no se trata solo de una lucha de armas, de quién tiene la mejor arma y eso, no, sino sobre todo es una lucha de conciencias. Y ahí él comentaba pues que nos han dominado con caballos americanos, con sacerdotes, curas, monjes americanos, con soldados americanos. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Simplemente que hay una invasión de conciencias que también se necesita, y ese combate realmente de la conciencia es clave, tan fuerte y tan importante como el de las armas. Y hoy pues reivindicamos esa dimensión tan importante, ¿no? En la cuestión de que lo que se está viviendo, que se vivió antes y se ha manipulado desde entonces,
con eso que sería la cristiandad colonial, que el mensaje de Jesús se lo distorsionó de tal manera con una supuesta conversión de Constantino, pero más bien como una imperialización del cristianismo, para que sea realmente como la religión oficial del imperio, que no tiene nada que ver con el mensaje de Jesús, de las primeras comunidades, de toda esa dimensión de fraternidad, que hoy trata de recogerlo y lo tenemos que ver como en este momento, pues todo ese mensaje se está recogiendo en diversas comunidades de diversas fuentes espirituales, como en el norte con Martin Luther King, aquí con San Romero de América y con tantos otros mártires y profetas que han dado también su vida por una visión de un cristianismo que sea del original y no con esta dimensión impuesta de que en nombre de Dios se hacen las tremendas barbaridades en tantas partes. Le agradecemos. De verdad, digamos, la lucha ideológica de Rocio y la conjugación de la fe y la revolución política sintetiza parte de su aporte en este momento histórico. En cuanto al momento histórico, tenemos a Leonel Muñoz. Quisiéramos, Leonel, examinar contigo el contexto, porque Rocio está presente como figura protagonista durante 10 años, más de 10 años, en la lucha independentista, ¿no? Desde distintas funciones, por un lado como jurista, por otro lado incluso como redactor, por otro lado ya como funcionario, como autoridad, como vicepresidente. En cuanto a los contextos de Rocio y la historia que lo rodea, Leonel, ¿Qué comentarios podemos tener él como hacedor de historia? Por estas conversaciones, porque permiten a uno contextualizar acontecimientos del presente, como lo es la inminente incorporación de Juan Germán Rocio al panteón de nuestros héroes. Esa incorporación es el reconocimiento de la presencia histórica de un personaje sin cuyo concurso pueden explicarse los acontecimientos que a inicios del siglo XIX le dieron inicio al funcionamiento de la República de Venezuela. Don Germán Rocio significa mucho para nosotros. Significa la presencia de una persona que pudo, en medio de una sociedad naturalmente tenida como desigual, como era la sociedad colonial, incursionar en espacios que eran privativos en aquel tiempo solo para un grupo exclusivo de personas. Hablo del hecho de que, a pesar de su origen mestizo, Rocio pudo, gracias a ese madrinazgo de la hija del conde de San Javier, cursar estudios formales, pudo acceder a la Universidad de Caracas. En aquella universidad de aquel tiempo, la Universidad de Caracas, que luego va a ser la Universidad Central de Venezuela, para estudiar había que demostrar limpieza de sangre. Rocio no tenía limpieza de sangre, pero gracias a ese madrinazgo de la hija del conde de San Javier, pudo estudiar en la Universidad de Caracas. Allí se doctoró, como muy bien lo sabemos, en Derecho Canónico y en Teología, y tal vez en términos de la vida de Rocio, podemos ubicar como que cuatro tiempos muy importantes que nos sirven de pista a los historiadores para periodizar el tránsito vital del personaje. De 1773 a 1810, tal vez encontremos este primer tiempo en el que Rocio se formó como abogado, en el que Rocio pudo defender su incorporación al Colegio de Abogados y con ello defender la posibilidad de ejercer la carrera que había estudiado en el seno de la Universidad de Caracas. Y a partir del año 1810, con motivo de los eventos políticos que se van a suscitar en Caracas a raíz de la crisis del régimen antiguo y del colapso de la monarquía en España, Rocio va a jugar un papel fundamental, primero porque va a ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, Rocio fue nuestro primer canciller. Pero además de eso, Rocio va a ser figura principalísima por el hecho de que va a redactar
el primer reglamento electoral de Venezuela. Ese reglamento se convoca, se le encarga a Rossi, con motivo de la convocatoria que se hace en la Junta de Caracas, en virtud de la necesidad que existe en este momento de llamar a elecciones para conocer la opinión del resto de las provincias que componían la, para entonces, Capitanía General de Venezuela, en torno al ejemplo que Caracas había dado el 19 de abril de 1810. Pues bien, ese reglamento que compone Rossi en este momento es no solo el primer reglamento electoral de la historia de Venezuela, sino que es el primer reglamento electoral de la historia de toda la América Hispana. De modo que esto convierte a Rossi en una figura de especial importancia porque fue el diseñador del andamiaje jurídico que le dio soporte al ejercicio de la ciudadanía política por vez primera en Venezuela. Pero no solo eso, sino que está este otro detalle importantísimo. Rossio estuvo presente, por supuesto, en el Congreso de 1811 y en el seno del Congreso fue nada menos y nada más que el redactor del acta de nuestra independencia declarada el 5 de julio de aquel año y fue uno de los redactores fundamentales de la Constitución que se va a sancionar en diciembre de 1811. Esas contribuciones de Rossio tal vez las podemos enmarcar en ese segundo periodo que uno puede ubicar entre el año 1810 y el 12, que es un periodo de la llamada por la historia escrita Primera República en Venezuela. Y estas son las contribuciones esenciales de Rossio durante ese tiempo. Sin estos aportes, sin este andamiaje jurídico que le da Rossio al funcionamiento de lo que estaba pasando en aquella Venezuela, va a ser imposible incluso a hablar de independencia y va a ser imposible hablar de una constitución como la de aquel año 1811. Fue Juan Germán Rossio, fue la contribución de su labor como abogado en el seno de estos momentos, como participante activo de aquellos eventos cruciales para nuestra historia, que van a tener esos eventos de la forma que tuvieron. Hay un tiempo en la vida de Rossio que arranca en ese año 12, tal vez inaugura con esa prisión tan, tan terrible que va a comenzar en Caracas y va la vida de Rossio a itinerar por varios encierros, que va a ser un lapso que le va a servir para darle forma a esa obra capital y fundamental, clara en su vida, que va a ser el mismo sobre la libertad, sobre el despotismo. Y finalmente, tal vez hay un lapso de cierre de su parábola vital que arranca en el año 1818, cuando se incorpora al funcionamiento de la República de Colombia. Allí va a desempeñar responsabilidades fundamentales, tanto en Colombia la Grande como a la cabeza del Departamento de Venezuela. Va a estar en la redacción del Correo del Orinoco, va a ser una de las firmas que va a alimentar las páginas del correo, y lamentablemente pues la muerte ya en el año 1821 lo alcanza en Cúcuta, en momentos en los que estaba dándole forma a su contribución también muy importante en la arquitectura constitucional de Colombia la Grande. Juan Germán Rossio fue un hombre básicamente de su tiempo, que tuvo la oportunidad de sortear las limitaciones propias de aquella sociedad venezolana de finales del siglo XVIII y de comienzos del siglo XIX, y gracias a esa superación pudo acceder a la educación formal. Juan Germán Rossio fue una persona muy activa en todos estos procesos, y sin la contribución de Rossio hubiese sido otra la historia de aquellos eventos. De modo que el reconocimiento de la presencia de Juan Germán Rossio como uno de los hacedores fundamentales de nuestra primera experiencia republicana es más que justo y más que necesario en este tiempo en el que nos hemos empeñado en robustecer la conciencia histórica de la sociedad venezolana. Muchísimas gracias, Leonel. Tenemos a Rossio, bueno, figura principalísima
durante una revolución independentista cambiante, dinámica, que además adquirió nuevas formas de realización. El Congreso de 1819, el Congreso de Angostura, es muy distinto a aquel Congreso de 1811. Rossio va al ritmo de los tiempos. En este sentido, profesor Reinaldo, entendiendo a Rossio como un arquitecto del poder parlamentario venezolano, un arquitecto del constitucionalismo venezolano, le pediría, ¿ese legado de Rossio se mantiene presente? ¿Cómo lo podemos nosotros ver ese legado de Rossio? Y como pueblo venezolano, como pueblo nuestroamericano, la enseñanza que Rossio nos deja a 200 años de su siembra y a 200 años de la gran realización de la campaña de Carabobo. Adelante, profesor. Sí, hay algunos elementos vigentes de nuestra independencia, de todos esos grandes hombres y mujeres de hace 200 años. En primer lugar, identificamos la vigencia de la lucha por los derechos civiles, muy impactante. Hoy en día hemos visto el año pasado cómo se disparó en el mundo la realidad de que se siguen violando derechos civiles, sobre todo de aquellas personas afrodescendientes o afrodescendientes. Vimos con el caso de la muerte de George Floyd, el asesinato de George Floyd allá en Estados Unidos, presenciamos grandes manifestaciones en todo el orbe, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, donde se manifestaba y se manifiesta una sociedad reprimida, una sociedad atacada, un intento del hegemonismo estadounidense en su propia tierra de hacer que la población afro, la población no estadounidense, latina, asiática, no crezca. ¿Por qué? Porque para el año 2050 los blancos caucásicos serían minoría y estas poblaciones no blancas ocuparían el poder si se organizan. Entonces vemos en variados países, sobre todo de la Europa, esa violación constante a los derechos civiles de los emigrantes. Vemos, por ejemplo, cómo mueren miles de personas en el mar Mediterráneo. Y sobre todo vemos la discriminación de los más empobrecidos. Esa lucha, Rossio fue precursor en el año 1795, como te decía, con la defensa de María Páez. Pero vamos a ver, por ejemplo, que en varios de sus escritos, como es el caso del manifiesto que hace al mundo la Confederación de Venezuela, aparece la importancia de la igualdad civil. Y en el mismo libro, El triunfo de la libertad sobre el despotismo, Rossio insiste en la igualdad entre los hombres. Llega a decir una máxima utópica que dice: hay una sola república, hay un solo país que se llama mundo, para significar la igualdad que debe haber entre las naciones, lo cual lo convierte también en un precursor del multilateralismo, porque esa idea de Rossio, que todas las repúblicas, todas las naciones deben colaborar por la igualdad del mundo, es lo que luego se va a llamar Naciones Unidas, Sociedad de Naciones, entre otras cosas. Entonces, era un hombre universal, en sus escritos siempre hablaba de una sola América. Y, por ejemplo, Rossio, en esto de la paz y el diálogo entre las naciones, que ahora está muy en el tapete, decía: llegará el día en que Venezuela, nuestra América, invadirá España, no con las armas, no con la violencia, sino con la razón, para compartir, para armonizar, para sentirnos igualitarios. Luego tenemos el caso de la institucionalidad. Rossio, gran estudioso de aquel entonces, de las diversas constituciones vigentes, la de Estados Unidos, la de Francia, entre otras, que la de Haití de 1805, que eran constituciones que recogían ya avances en cuanto a los poderes públicos, propone también Germán Rossio los poderes públicos para Venezuela, tal como se conocen hoy en día,
Entre otras cosas, en la Constitución del año 11 hay elementos fundamentales de cómo va a ser la conducción del país. Va a ser distinto esto, por supuesto. Bolívar, en el manifiesto de Cartagena, va a decir que tuvimos filósofos por jefe. Bueno, el mismo Rossi, uno de sus escritos, hace una autocrítica de lo que pasó en el año 11, pero que era necesario. Este Rossi va a estar presente también en 1819 y con el mismo reglamento, con variedades del año 11 para convocar diputados, se convocan a los diputados del año 19. En una situación distinta, estábamos en guerra, se llaman a diputados que ya no habían sido, y seguramente cuando uno lee el discurso de Angostura de ese momento del Libertador Simón Bolívar, va a encontrar que el Libertador rescata elementos de la Constitución de 1811, donde estaba presente, por supuesto, como corredactor fundamental Juan Germán Rossi. Lo otro va a ser instituciones, Alejandro, como la moneda. Va a ser este señor quien introduce el papel moneda en Venezuela. Ahora que tenemos ese problema con el ataque a la moneda, Miranda reconoció que la moneda no era suficiente, sin embargo era necesaria. Los temas económicos, Rossi fue también secretario de Fomento, secretario de Finanzas como tal. Entonces, estaba muy consciente de la lucha económica. Rossi le escribe a Bolívar en el año 19, le dice, mire, Libertador, Rossi era el encargado, como vicepresidente de Venezuela, de conseguir los recursos logísticos para la continuación de la guerra. Y él escribe varias veces diciéndole, tenemos problemas, tenemos un bloqueo naval, tenemos a Estados Unidos bloqueando nuestras naves, tenemos mercenarios, corsarios. Sin embargo, trabajaba y estaba en la Angostura administrando lo poco que había en la Angostura y luego las coordinaciones con Colombia. El Libertador le envía a Antonio José de Sucre en persona para que vaya a conversar con Rossi, en un momento en el cual el héroe se encontraba poco angustiado porque había también una conspiración contra él por ser civil de algunos militares para que dejara la vicepresidencia. Y él le escribe a Bolívar, Libertador, yo estoy dispuesto a tomar las armas si es lo que necesita la República para su consagración. Y el Libertador le dice, no, usted debe estar donde está. Y continúa Rossi al frente de la República como vicepresidente, porque el Libertador era presidente en campaña. Entonces, diseña una estructura, diseña ideas para cómo combatir el problema económico que había en aquel momento. Y lo más importante de Rossi, Alejandro, Guido, Lionel, va a ser su papel como ideólogo y propagandista. Vemos a Rossi en el año 11 enviando delegaciones a todas partes con este escrito muy importante, trascendental, de manifiesto que hace el mundo la Confederación de Venezuela, en el cual explica paso a paso lo que sucede en Venezuela. Lo vemos contestando a la jerarquía católica en aquel momento con el patriotismo de Nirgua, cuando aquellos dicen el castigo divino con el terremoto. Rossi primero va y conversa con el obispo jefe y luego saca este manifiesto tan, tan importante. Cree Rossi en la propaganda, en la ideología, en la formación ideológica. Él apenas llega a secretario de la Junta de Gobierno, que ocupó varios cargos allí, rescata la Gaceta de Caracas y la pone al servicio de la causa, y es cofundador del Correo del Orinoco. Entonces, esas ideas están plasmadas. Rossi estaba muy convencido que un arma principal del imperio era la transculturización, como diría hoy en día Bolívar Echeverría, el blanqueamiento mental. Entonces Rossi decía, tenemos que oponerlo y formar, por ejemplo, él comentaba, hay miles de libros de la jerarquía católica versus pocos libros que hemos producido nosotros. Hace falta producir, hace falta lo que llamó Bolívar la artillería del pensamiento. Era necesario, estaba siempre consciente de esto. Recolectaba dinero entre lo que podía para mantener el Correo Orinoco, para mantener la Gaceta de Caracas. Esto es fundamental. Y, por supuesto, el Rossi. Hoy en día que seguimos un proceso constituyente, este prócer se convirtió en un especialista de constituciones para el beneficio de la República. Si Rossi hubiese logrado estar, no hubiese muerto el 10 de marzo de 1921, tal vez la constitución de Cúcuta, la de 1921,
hubiese sido más prometedora o más dinámica, sobre todo en garantizar que el presidente Simón Bolívar continuara al frente de la nación, como tal vez lo pensó Rossio, y no lo que pasó en aquel momento cuando la Constitución dio poderes muy amplios al vicepresidente de la República. Entonces, ahí está la vigencia de Rossio. Derechos civiles, derecho electoral, derecho constitucional, ideólogo, formador ideológico. Muchas gracias, profesor Reinaldo. Tenemos en Rocio un pilar, además un pilar de nuestra identidad política muy importante que se gesta en ese periodo. Profesor Guido, queremos recuperar su primer planteamiento acerca de la obra El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Usted nos comentaba acerca de un apartado, un subtítulo al principio de su intervención. Bueno, quisiéramos recuperar esa intervención y luego también, por supuesto, que usted nos diga qué otro elemento de consideración actual tiene usted presente en cuanto a Rossio. Adelante, profesor Guido. Muchas gracias. Ahora quisiéramos hablarle sobre esa dimensión de Rossio como precursor de la teología de la liberación. Yo recuerdo cómo personas que siguen siendo teólogos de la liberación, como por ejemplo Enrique Tusell, que ha recogido aquí premios como de los pensamientos críticos aquí en Venezuela, filósofo y teólogo también, laico, pero bien impresionante cómo él lo plantea. Oiga, ustedes tienen a Rossio. Quiero decir con esto que Rossio ya no solo es de una dimensión venezolana, sino se ha hecho latinoamericano con esa dimensión de su combate frente a la dimensión tan importante de la espiritualidad liberadora, de generar ese espacio tan importante para cada persona, pero también para la construcción de la sociedad y también para la unidad en la solidaridad. De ahí pues que tenemos que ver cómo, claro, la teología de la liberación nace mucho después, 1968, con la Conferencia Episcopal de Medellín, con Gustavo Gutiérrez, el teólogo, sacerdote, teólogo cholo peruano, que escribió el libro en 1971 y que después se ha ido extendiendo con una enorme participación en toda América Latina y toda nuestra América y por supuesto también en diversas partes del mundo, pero que están diciendo pues este mensaje que es uno de los precursores, que es precisamente Juan Germán Rossio Nieves, en esa dimensión de deslastrar la manipulación religiosa del mensaje de Jesús. Hoy lo podemos ver también cómo se ha manipulado el mensaje religioso desde el punto de vista protestante, por ejemplo, en Brasil con Jair Mesías, que el que lo hicieron también bautizar como Mesías Bolsonaro en el Jordán, para que realmente justo con ese montón de fake news que llamamos ahora las mentiras divulgadas como si fueran verdades por todos lados, pero en función de ese objetivo opresor. En ese sentido también rescatar lo que comentaban tanto el profesor Reinaldo Bolívar ahí, de que también Rossio fue un cofundador del Correo del Orinoco. Hay que divulgar, si no se divulga, entonces ¿cómo se va a llegar a la gente? En ese sentido, pues uno diría de una evangelización en el sentido teológico, pero que sea para la espiritualidad, independientemente de cualquier otra significación que pueda haber o de toda fuente religiosa, con tal de que ayude en la unidad y la fraternidad humana. En este tiempo, pues tenemos que ver cómo este impulso de Rossio en el prólogo del Domingo Milianis comenta cómo, por ejemplo, este texto era prácticamente texto de cabecera de uno de los próceres mexicanos como Benito Juárez, y realmente lo acogía así para ver, oye, cómo esa dimensión espiritual une y puede ayudar precisamente en la causa de la emancipación. Hoy, por supuesto, con mucha más fuerza lo vemos que inclusive pues con el Papa Francisco actualmente, que tanto ha tratado de divulgar en medio de la pandemia, en todo lo que nos está viviendo, la necesidad de esa visión espiritual que nos ayude a generar una sociedad fraterna, por eso su texto, ¿no? De todos hermanos, hacia una
hacia una sociedad de fraternidad y también de amistad social, un término que usa el Papa Francisco, pero que tiene que ver con que la mejor política es aquella que ayuda, pues, a que toda esa dimensión de amor se extienda por la sociedad y no la política que es en beneficio del que tiene o del que tiene el poder. El poder en beneficio propio no es una politiquería, no es una política, sería una politiquería. Y realmente creemos que, pues, esta enorme oportunidad que se da para el reconocimiento de lo que sería este prócer tan impresionante en el que logró generar tanta conciencia y divulgarla y que sea reconocido en su inclusión al panteón, pues es un motivo de regocijo para nuestras comunidades de buena voluntad y especialmente para nuestra comunidad ecuménica de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social y seguramente para muchísimas otras comunidades de buena voluntad que deben estar existiendo en diversas partes que existen y en los movimientos pues, que hay precisamente en contra de todo el supremacismo, pero además hacia una sociedad fraterna, hacia una dimensión pues, humana, como dice Ali Primera, hacer más humana la humanidad. Y yo creo que en ese sentido, pues, como comentamos en Teología de la Liberación, profetas son los que denuncian las injusticias actuales y anuncian caminos de liberación. Y en ese sentido, pues, para nosotros, Juan Germán Rocio es un profeta especial, laico, que nació en Venezuela, se extendió todo su mensaje para toda nuestra América y que nosotros en un audiovisual que hicimos con el Padre Vive precisamente en octubre de 1992 cuando se celebraba un quinto centenario, ahí lo planteábamos como que realmente Juan Germán Rocio Nieves es uno de los precursores que nos ha estimulado a la espiritualidad liberadora. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Sí, profesor Guido, muchas gracias. Leonel, respecto a lo que es el ciclo bicentenario, ese ciclo que formalmente comienza en 1810, ¿no? que el comandante Chávez planteó, bueno, como un ciclo conmemorativo, bajo un gran concepto del proceso continuo de la independencia. En lo que nos ha referido el profesor Reinaldo y lo que nos ha referido el profesor Guido, nosotros vemos unos elementos de presencia actual y actuante de Rocio. Ahora, Leonel, ¿qué reto tenemos nosotros, digamos, en un principio, de entender al proceso independentista como un proceso de la gran unión cívico-militar? Porque precisamente se quiere muchísimo ver una distinción entre el proceso independentista militar, con punto de crítica por supuesto, y el aspecto civil por otro lado, ¿no? Como dos elementos separados. Yo creo que lo que hemos hablado hoy, Rocio pudiera ser una de las figuras de la Unión Cívico-Militar. ¿Qué pudieras tú darnos a consideración sobre esto? Mira, en primer término, hablar de Juan Germán Rocio a la luz del presente histórico venezolano es hablar de el derecho electoral y de lo que apuntaba el profesor Bolívar en su intervención desde el punto de vista de la defensa de los derechos civiles. Juan Germán Rocio fue el autor intelectual del primer reglamento electoral que entró en vigencia en Venezuela en 1810, que sirvió de base para elegir a los representantes del Congreso, que así se llamó, que se instaló en marzo de 1811, que fue declarado la independencia. Sin el concurso de Juan Germán Rocio, sin la contribución de Rocio en aquel momento, en el que se puso la orden de la Junta de Caracas para la concesión del reglamento electoral, la declaración de la independencia, pues, no, la historia contrafactual es muy difícil uno hacerla, porque no obedece a un planteamiento científico como el que tiene que orientar la labor de los historiadores, pero hubiese sido otra la historia, definitivamente. Entonces, esto es fundamental para nosotros en nuestra vida republicana. Nosotros hemos reivindicado, es verdad,
y sobrada presencia de próceres militares en el seno del Panteón Nacional, pues bien, bien vale la pena reconocer que los diputados que compitieron hasta el Congreso de 1811 provenían en su mayoría, en su inmensa mayoría, de las aulas universitarias de la única universidad que teníamos en ese momento en Venezuela, que era la Universidad de Caracas, y que después se transformó, como muy bien lo sabemos, en Universidad Central de Venezuela, por obra de los estatutos republicanos que a dos manos compusieron José María Vargas y Simón Bolívar en 1828. Pero también vale la pena recordar, por cierto, que en aquel momento esos diputados fueron los que declararon la independencia, y la declararon no solo por presión o por influencia directa, que sí existió y fue muy importante, de la Junta de la Sociedad Patriótica, que es algo que recoge la historia escrita con suficiente detenimiento y con noticia bastante destacada, con no pocos méritos, por cierto, sino también porque fue voluntad de aquellos diputados declarar la independencia. Es algún solo caso, por cierto, el caso del padre Manuel Vicente Maya, quien salvó su voto el día de la independencia, pero el día de la declaración de la independencia, pero el resto de los diputados expresaron abiertamente su voluntad. Pues en esa voluntad, en ese ejercicio soberano, también está presente la huella indeleble de Juan Germán Roscio, quien además fue el seleccionado por aquel Congreso para redactar junto con Francisco Iznardi nada menos y nada más que el documento genésico de nuestra vida republicana, que fue el acta de nuestra independencia, que se firmó días después de aquel 5 de julio, que fue el día en el que se declaró, que ese día no se firmó, sino que se declaró la independencia. Hay mucha gente que cree que la acta de la independencia se firmó ese día, no fue así. Ese día se declara y se firma con posterioridad. Ese documento es de Roscio. Entonces, Roscio es uno de los hacedores fundamentales de nuestra república. Pero además, de las conquistas fundamentales de la sociedad venezolana, la independencia política, la fragua de la nación venezolana a lo largo de todo este proceso complejo que fue el de la independencia y el del siglo XIX, que contribuyó fundamentalmente a ello, la conquista de la democracia política, del sufragio, del derecho al voto, que fue sufrió altas y bajas a lo largo de nuestra historia electoral del siglo XIX, pero que va a entronizarse como una conquista fundamental de la sociedad venezolana en el siglo XX, encuentra en Juan Germán Roscio el nombre fundamental, la piedra inicial del ejercicio de ese derecho político. De modo que si hablamos en Venezuela de democracia política, de ejercicio del sufragio, hablamos de Juan Germán Roscio. Si hablamos de la posibilidad de encontrar en nuestra historia un nombre que encarne aquella lucha de los sectores menos favorecidos en el tiempo en el que la sociedad venezolana era una sociedad tenida como naturalmente desigual, para poder acceder por parte de esos sectores a la educación en Venezuela, fue Juan Germán Roscio uno de los que en ese momento pudo, por fortuna, acceder a la educación formal cuando sus iguales no podían hacerlo. Y menos mal que fue así, porque contamos entonces en nuestra historia con un hombre que se dedicó a las faenas del pensamiento, que desde muy temprano tomaba las ideas y les daba vueltas y reflexionaba en torno a ellas, y fue capaz de ser leal, de ser consecuente consigo mismo, incluso en los momentos en que llegó a cambiar de opinión. La opinión política de Juan Germán Roscio no siempre fue la misma, pero él mismo lo reconoció y llegó al punto de decir: mira, en este tiempo yo pensaba de un modo distinto, me equivoqué, y fue capaz de cambiar de opinión y de darle sustento a sus cambios de opinión a través de una obra realmente trascendente para nuestra historia política, como lo es el triunfo de la libertad sobre el despotismo. De modo pues que hablar de Roscio es hablar de la Venezuela independiente, de la Venezuela republicana y de la Venezuela democrática, esta que estamos reivindicando el día de hoy. Muchísimas gracias, Leonel. Con la intervención de Leonel damos cierre a este foro virtual titulado Roscio, Constructor de Repúblicas. Queremos agradecer muchísimo al profesor Reinaldo Bolívar, queremos agradecer muchísimo al profesor Guido Zuleta y también al profesor Reinaldo Bolívar. Hoy nos hemos dado la gran oportunidad de ver la figura histórica de Roscio, evaluar sus elementos
de legado actual y, por supuesto, su trascendencia histórica. A todas y todos quienes nos sintonicen, los invitamos a seguir al corriente de este espacio Bolívar 21. Estamos en la gran conmemoración de la campaña y la batalla de Carabobo. De nuevo, muchísimas gracias, profesores. Esperamos entonces encontrarnos en una oportunidad. Agradecemos al compañero Sergio Arria, que ha estado en la producción de esta actividad, y en adelante seguiremos encontrándonos. Hasta luego. Muy buen día.